Encantada de estar con ustedes. Les saluda Hatsuko Nakamura. Les presentamos nuestro programa de la serie Quehacer Virtual, donde promovemos a través de experiencias de docentes y estudiantes el lado amable de la educación a distancia. Este programa está especialmente dedicado a los estudiantes. ¡Y comenzamos! Hola, me llamo Naomi Cuellar y estudio pedagogía en la modalidad distancia. Esta fue mi primera opción, aunque ya había estudiado diseño gráfico a nivel técnico y una especialidad en diseño de modas, lo cierto es que siempre había querido dedicarme a algo que fuese loable y que me permitiera ayudar a las personas, además de ayudarme en mi crecimiento personal, y pues entonces pedagogía era la opción. Y la modalidad a distancia me permite compaginar mis tiempos de trabajo con el tiempo de estudio. Considero que esta modalidad es muy noble, ya que en mi caso me ha permitido desarrollarme en aspectos académicos que antes no poseía. Mi nombre es Circe Nieto Cepeda. Radico en Tultitlán, Estado de México. Soy cirujano dentista y actualmente estudio la licenciatura de pedagogía, todo esto en la UNAM. Cuando me encontraba estudiando en el nivel básico secundaria, leí una reflexión de Sor Juana Inés de la Cruz que decía: no estudio para saber más, estudio para ignorar menos. Este pensamiento me motivó para encontrarme en constante preparación académica. Ahora que conmemoramos el Día del Estudiante, que representa el esfuerzo de los estudiantes para alcanzar una educación accesible para todos, es importante considerar la aportación y legado que nos deja para podernos desarrollar como seres biopsicosociales. Esto es, alcanzar un equilibrio no solamente físico, sino también psicológico y social, pues considero que la educación nos ayuda a integrarnos en nuestros aspectos individuales y colectivos. Mi nombre es Uriel Rosales Murillo, actualmente me encuentro cursando el quinto semestre de pedagogía y vivo en Fresnillo, Zacatecas. Actualmente me desempeño como responsable de módulo en el Instituto Nacional Electoral. Uno de mis objetivos es concluir con éxito esta carrera universitaria para posteriormente poder dedicarme a la labor educativa, ya que considero que a través de la educación es como se puede transformar la sociedad. Yo también estoy convencido de que educar es un acto de amor y también es un compromiso con las generaciones presentes y las generaciones futuras. Es ahí donde me gustaría a mí realizar mi tarea y poder aportar algo para la transformación de nuestro país. Hola, soy Alejandra Escalante, estudiante de la Facultad de Derecho en la modalidad a distancia. Y me gustaría platicar contigo acerca de las bondades de ser estudiante. Sin duda, y tras la crisis de la COVID-19 en nuestro país, la educación a distancia tomó un papel protagónico. ¿Y cómo no? Si contiene grandes bondades como la flexibilidad, ya que nos da la oportunidad de poder estudiar desde el lugar en que nos encontremos sin la necesidad de desplazarnos. Otra de las bondades que tiene esta modalidad es ese desarrollo de la disciplina y la autonomía del estudiante. Y sin duda, una de las bondades más importantes que considero yo son las nuevas competencias del uso de tecnologías. Es decir, adquirir el conocimiento del uso de plataformas y herramientas que sin duda nos servirán en nuestras futuras carreras. Hola, soy Miguel Ángel, soy de Oaxaca, soy estudiante de la carrera de pedagogía en línea. Creo que el hecho de ser estudiante es un acto de nobleza y de altruismo, ya que además de que el estudiante se está preparando para ser un profesionista, este se está preparando al mismo tiempo para participar activamente en la sociedad. Además de ser estudiante, soy docente. Creo que el docente debe de tener una preparación continua, holística y crítica para que este no sea un reproductor del sistema, sino al contrario, debe de ser un ente de transformación social al beneficio de la sociedad, de la mayoría, del pueblo. En el quehacer virtual estamos muy contentas. Tenemos a dos estudiantes, Tania Lu
de el Estado de México y Ana Victoria de Navojoa, Sonora, que nos van a platicar de los tiempos de pandemia y pospandemia y este rol del estudiante en los nuevos 20 del siglo XXI. Pues ahorita yo como estudiante soy de preparatoria, curso cuarto semestre, y para mí sí ha sido un gran cambio de ser una alumna en línea y pasar a presencial. Fue de un semestre a otro, un cambio gran impresionante en la manera, en la enseñanza de los maestros. Nosotros cómo aprendemos y cómo realizamos las tareas es muy dinámico ahora y realmente muy complementario todas las actividades que se han hecho. Oye, muchas gracias por lo que nos comentas, Ana Victoria. Vamos a ver también qué piensan ustedes de los maestros en este tiempo de pandemia y pospandemia. Adelante, Tania. Muchas gracias, doctora Hatsuko. Pues vaya, realmente es una admiración el trabajo que han estado haciendo los docentes ahorita, porque también para ellos ha sido un reto el estar de una modalidad presencial a una totalmente virtual, ¿no? Digo, yo soy estudiante de modalidad a distancia. Sin embargo, por esta situación de la pandemia, también he notado una diferencia en cuanto a nuestras conexiones, nuestras reuniones de Zoom, un poquito más constantes que previo a la situación del confinamiento. Entonces, creo que esta situación nos ha ayudado a conocer nuevas formas de aprendizaje y de enseñanza también, tanto para los docentes como para los alumnos. Así que un reconocimiento a ellos también. Creo que fue muy importante durante esta pandemia porque también ellos hicieron mucho esfuerzo al poder enseñarnos y ellos aprender las nuevas aplicaciones para darnos clases, darnos la mejor educación, las mejores enseñanzas y también nosotros poder agradecerlos a ellos porque no fue fácil realmente. Y ahorita me parece muy bien que todos los maestros están implementando las dos al mismo tiempo. Te explican en presencial, pero también pueden utilizar las distintas maneras de enseñarte por medio de línea, con archivos, presentaciones, cosas así. Oigan, y a ver, platíquenos algo chusco que haya ocurrido con algún profe ahora, con todas estas cosas que andamos practicando, innovando y demás. Híjole, en mi caso, por ejemplo, pues... Bueno, suelo ser un poco cuidadosa con mis entregas porque de todas las asignaturas pues nos podemos llegar a equivocar, ¿no? Entonces, en una ocasión yo me dirigía a un asesor, pero preguntándole de otra asignatura totalmente diferente a la suya. Entonces, cuando recibí su retro, la verdad es que me dio muchísima pena con él porque me comentó que él no llevaba esa asignatura. Entonces, la verdad sí fue como un tope para mí porque pues realmente pues es respetar, ¿no? Es respetar la asignatura de cada asesor y yo creo que ahí también se ve como el resultado de a veces estar como en muchas cosas o en tener muchas asignaturas, pero bueno, siempre hay que tener cuidado con eso. A mí lo que me podría llegar a pasar fue que en tareas lo tenemos que subir a una aplicación, a una plataforma para que las maestras puedan revisar y fue como que a veces entregaba otras materias en la asignatura incorrecta o los maestros se les olvidaba revisar. Era todo un show para ver las calificaciones de las actividades o también de los exámenes, se caía la plataforma, todo un show era. Muchas gracias a las dos por sus comentarios. Súper importante con los niños en sus clases en línea, que hoy en día los muchachos, en mi caso, mi hijo toma clases de 7:30 a 3 de la tarde, tiene algunos descansos durante el día, pero es bastante tiempo. Entonces, una de las recomendaciones más importantes con los niños es durante los primeros días de clase, los acompañamientos son súper importantes, estar con ellos en el día a día,
porque normalmente pues las computadoras que tienes en casa no están preparadas para tomar estas clases en línea. Entonces acompañarlos, enseñarlos a manejar las herramientas que hoy en día necesitamos manejar para poder tener reuniones tipo Zoom, Hangouts, hay varias herramientas para esto. Entonces ayudarlos a que ellos puedan manejar este tipo de herramientas en el día a día, y aproximadamente entre 15 y 20 días en un acompañamiento con los niños, ellos logran adaptarse a las tecnologías, adaptarse al uso de las computadoras y pueden continuar de manera responsable tomando sus sesiones. También muy importante es ir organizando sus horas de juego, organizando sus horas de televisión, para que ellos muy responsablemente estén súper enfocados a sus clases. Adicionalmente es necesario dejarles algunas raciones de comida. Me parece un hábito bastante saludable con los niños que tengan desde mañana, media tarde, media mañana, varios momentos de alimentación sana que le permiten estar pues bastante concentrados en sus capacitaciones, en sus clases del día a día. Creo que el estafador resultó estafado. Y no se vayan de pinta, en un momento regresamos. Mándenos sus contribuciones a Facebook, Twitter e Instagram. Me encuentran como Hatsuko Nakamura. Muchas gracias por continuar con nosotros. Y ahora les presentamos la sección del influencer educativo. ¡Ay, qué bonito ves! Y eso solo para animar, para que entremos en calor, porque se vienen temas interesantes, empezando por las felicitaciones. En este bonito mes se celebra el Día del Maestro, en este bonito mes se celebra el Día del Estudiante, en este bonito mes se celebra el Día Mundial del Internet. Qué curioso, ¿no? Que haya día para todo. Primero que nada, feliz día a ustedes, espectadores, feliz Día del Maestro, si eres maestro, feliz Día del Estudiante. A todos los estudiantes que nos ven, a todos los estudiantes que faltan por conocernos, muchas felicidades a todos ustedes y a todos los maestros, que cada día los queremos todavía más. Tampoco tengo mucho que decir sobre este tema porque son temas que ya habíamos tocado antes o que ya había tocado yo antes en diferentes videos, en videos específicos sobre estos temas, sobre estudiantes y maestros. Espero tengan un buen día y espero les guste lo que tengo que decir sobre el internet. Porque actualmente, ¿quién no tiene presencia en internet? Todo el mundo tiene presencia en internet. Este programa tiene presencia en internet, por si no lo sabían. Yo tengo presencia en internet. Posiblemente tú que estás viendo esto tienes presencia en internet y eso está muy bien. Es una manera de mantenerte en contacto con las personas con quien no puedes mantenerte en contacto constantemente. Mantenernos reunidos en familia es muy importante. Anteriormente, cuando tenías una tía que se iba a Estados Unidos u otro país, no había mucha forma de poderte comunicar con ella, no había mucha forma de sentir que estabas hablando directamente con ella. Una carta cada 4 meses y ya está. Pero eso, con el paso del tiempo, ha cambiado demasiado. Ahorita es tan fácil como mandarle un mensaje por alguna red social y ya está. Se entera de toda tu vida. Publicas alguna foto, se enteran de tu vida. Publicas algún estado, se enteran de tu vida. A esto se refiere el concepto de tener presencia en internet. Hay ciertos riesgos que les recomiendo muchísimo evitar, ya que como adultos solemos darle más libertad de la que deberíamos a algunos niños, y esto puede provocar algunas situaciones de riesgo muy, muy, muy importantes, la verdad. Porque está muy bien que se distraigan, está muy bien que conozcan todo este tema, está muy bien que exploren en general, pero vale. Hay que tener cuidado, hay que tener el control parental activado si no lo tienen. Busquen la opción, es muy útil. Directamente no sabes con qué tipo de personas puedas encontrarte. Hay algunas personas muy malas en este mundo, hay algunas personas que van a hacer de todo para intentar convencerte que les mandes algún dato tuyo, información del banco. La confianza está muy bien, que conozcan personas por internet está muy bien, es muy común que pase esto. Así que confiar está bien.
pero verifica. Hay que tener mucho cuidado con los virus porque son virus que últimamente han impactado demasiado y algunos son virus que ni siquiera se pueden detectar, que actúan como archivos normales de toda la vida, pero están constantemente recopilando la información que dejas tú en tu computadora, dispositivo, lo que sea. Queridos estudiantes, ustedes que me están viendo, les recomiendo una cosa porque a mí me ha servido demasiado. Tienen un montón de fuentes confiables en las que buscar su tarea, tienen un montón de videos en las que reforzar todo lo que vean en sus clases en línea, si es que todavía tienen clases en línea. No se queden solo con la información que les da su profesor, porque a veces es muy poca considerando el tiempo que tienen de clase. Traten de reforzar toda la información que les sea útil para sus actividades, tareas y demás. Es muy, muy importante que lo hagan. Y para ustedes, queridos maestros que me están viendo, por favor, hay un montón de tutoriales, hay un montón de productos que puedes encontrar en internet para ayudarte y ayudarnos a nosotros a que las clases sean mucho más fáciles. Es cosa de investigar, es cosa de indagar. El internet es un lugar muy bonito si sabes dónde buscar. La experiencia de subir videos para mí ha sido bastante, bastante agradable. A mi canal le ha ido medianamente bien. O sea, no bien para los estándares de soy una persona famosa. He tenido videos de todo, con visitas de todo, de hasta 20 visitas, 500 visitas, 1000 visitas, 4000 visitas, y tengo uno que se hizo ridículamente viral de 52000 visitas. Se hizo viral, muchas personas me conocieron gracias a ese video. Toda esta experiencia me ha resultado bastante útil, me ha resultado bastante agradable. Me gusta mucho tener presencia en internet, me gusta mucho conocer personas por internet. Por eso digo que internet es en general un lugar muy bonito si sabes dónde buscar. No mucho más que decir, espero estén muy bien, espero tengan un buen día. Feliz día a todos ustedes. Nos vemos pronto. El objetivo de la educación tradicional es poner al alumno en contacto con las grandes realizaciones de la humanidad, las obras maestras del pensamiento, ciencia, literatura, arte y técnica. Los ejercicios de la escuela tradicional consisten en establecer ciertas disposiciones del cuerpo, de la mente, de tal manera que se facilite el camino para encontrarse con los modelos propuestos de dicha escuela. Pero no fue hasta el siglo XX que surge la escuela nueva. Esto ante las limitaciones que presentaba la educación tradicional, proponiendo nuevos objetivos, metodologías y técnicas. El objetivo de esta escuela nueva era hacer posible la autonomía de los alumnos, facilitando un aprendizaje y convivencia en tolerancia y libertad. Hasta el momento ya te habrás percatado que hay dos elementos centrales en todo proceso educativo: el profesor y el estudiante. Por eso, hoy felicitamos a todos los maestros que, con su entrega generosa, nos abren las puertas al maravilloso mundo del saber. Hoy tenemos una herramienta increíble a nuestro favor. Sí, seguro ya te imaginaste cuál es. Por supuesto, el internet, que viene a revolucionar toda nuestra educación. Como podemos darnos cuenta, todo está en constante cambio, de manera que están surgiendo nuevas necesidades conforme a la época y el contexto en el que vivimos. Hoy vivimos en una época en donde la tecnología gira en torno a nuestra vida, lo que significa que van cambiando los paradigmas de la educación. La educación actual gira en base al conectivismo. Así que, te queremos decir que la educación a distancia del sistema SUAYED de la Universidad Nacional Autónoma de México te ofrece múltiples beneficios para que puedas estudiar la carrera que eliges. Tú eres el que organiza y decide sus tiempos. Te puedes conectar desde cualquier dispositivo electrónico que tengas. Lo más importante es que ya no es necesario que acudas directamente a la institución escolar a recibir tu educación. Desde la comodidad de tu hogar o el lugar que elijas, lo puedes hacer, lo que te permitirá estar en constante comunicación con tus profesores, resolviendo las dudas que vayan surgiendo. Solo recuerda que detrás de toda pantalla o dispositivo móvil hay una persona. Te queremos compartir que desde nuestra experiencia, mi compañera Lisbeth Corona y su servidora Lourdes Calderón, nos hemos acompañado desde el primer semestre de la carrera. Trabajamos de manera individual, pero también trabajamos en equipo y nos hemos adaptado. Estamos contentas con los avances logrados que hemos obtenido hasta ahora. Una de las ventajas que se obtienen al recibir la educación en línea es que organizas tus tiempos. Tú mismo eres el constructor de tu propio aprendizaje. Eres autónomo, independiente. Además, desarrollas múltiples habilidades, lo que te permitirá ampliar tus conocimientos. Sin duda, las propuestas de la educación virtual aún no son del todo una acción pedagógica, pero de las cuales
El día de hoy tenemos conocimiento y contamos con las herramientas que podemos decidir utilizar para beneficio de la educación y así lograr una educación en todo y para todos. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos con nuestras invitadas, con Tania y Ana Victoria. Y ahora me gustaría preguntarles cómo han vivido ustedes el ser estudiantes en estos tiempos tan sui generis que tenemos y qué otra cosa hacen además de ser estudiantes. Y esto vinculado con sus emociones, ¿cómo han logrado ustedes salir adelante? Vamos, por favor. Hola, pues yo, como mencioné antes, soy una estudiante de preparatoria y sí, realmente en esta cuarentena que tuvimos, en esta pandemia que hemos tenido, sí fue muy afectada por nosotros los estudiantes, por nuestras emociones, ya que muchos tuvieron COVID, tuvieron un duelo de un familiar, más aparte todas esas emociones que sientes y tener la presión de la escuela, que tienes que tener buenas calificaciones, pasar, no tener R, sí, se siente una presión ejercida entre ellos y que no teníamos tiempo, se podría decir, un tiempo para nosotros, sí, fue muy, mucha presión. Y sí, lo recomiendo mucho que cada estudiante que se sienta presionado, que no sienta un final por tanta escuela, por tantas actividades que realizar, tomarse un tiempo en el día siempre para él y siempre para poder tener una mejor actividad escolar. Muy bien, y estoy totalmente en línea con Ana. Como menciona, ahora hemos tenido pues enfrentado un poco más retos, los tanto docentes como estudiantes, porque muchos de nosotros tuvimos decesos en esta pandemia y el continuar estudiando a lo mejor se puso como en un tintero, ¿no? Si continuaba o si no. Y pues a pesar de que ha sido complicado porque enfrentamos barreras personales, continuamos teniendo esa resiliencia que incluso es un tema que a mí me interesaría mucho desarrollar en una tesis. ¿Cuáles fueron esos motores que nos llevaron a continuar estudiando y por qué a lo mejor a otros compañeros les costó un poquito de trabajo, ¿no? Y pues bueno, no sé si tú, Ana, además de los estudios en esta pospandemia, has retomado como otros proyectos o otros intereses. Sí, aparte de ser estudiante, estoy en un proyecto de Fórmula 1 a nivel mundial, es una competencia, es un proyecto que el cual se es más bien diseñar un carro de Fórmula 1 a nivel escala, en el cual desarrolles ahí habilidades y conocimientos en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Es muy complementario este proyecto y va de la mano la mercadotecnia y los patrocinios, la verdad. Muy bien, suena como un proyecto con una trazabilidad de disciplinas increíble, ¿no? Yo creo que vas a tener mucho éxito y yo también te deseo lo mejor en este proyecto. Y pues, de mi parte, quisiera compartirte que también ahorita estamos, estoy trabajando en un museo, en el Papalote Museo del Niño, en donde aquí notamos o vemos la educación no formal, que es otra forma de aprendizaje, ¿no? Pero por medio de una técnica que, bueno, ya cuando esperemos lo visiten, van a conocer a través de los mediadores o los cuates, ¿no? Y pues ahí tengo esa oportunidad de capacitarlos. Entonces, pues continuemos desarrollando estos proyectos y a seguir luchando por estos anhelos que tenemos, ¿no? Oigan, me encanta escucharlas. ¡Qué belleza de estudiantes! Trabajando por ustedes, para ustedes y además extendiendo sus alas hacia otros proyectos que están integrados con otras disciplinas. ¡Qué belleza! Vámonos ahora con un mensaje de cierre. ¿Qué le quieren decir a los estudiantes y a las personas que nos escuchan en el quehacer virtual, en este programa? Vamos contigo, Ana. Lo que quería decir a todos estos estudiantes es que no se claven en algo que no puedan hacer, que no entiendan, buscar las diferentes maneras
a lo mejor estás estancado académicamente, pero también emocionalmente, y eso te estanca en lo otro, es buscar tu manera de ser, tu manera de elaborar las cosas y hacerlas de la mejor manera posible. Muy hermoso mensaje, Ana. De mi lado, me gustaría compartirles a mis colegas y compañeros estudiantes a distancia y a presencial que también tengan un motor, un motivo por el cual continuar sus sueños, sus anhelos, que igual no se rindan, siempre busquen el apoyo tanto de sus asesores como de sus compañeros por medio de grupos de WhatsApp, de Facebook. Ahorita tenemos esa oportunidad. Y si no, pues meditar y estar conscientes que es una mala racha, ¿no? Pero vamos a continuar siempre viendo a futuro. Siempre todo tiene una solución. Muchísimas gracias a Tania y a Ana por haber estado en El Quehacer Virtual. Hasta la próxima. ¿Sabías por qué se celebra el Día del Estudiante? El Día del Estudiante se celebra en varios países. Estos cambian de fecha y los motivos son diversos. En México se conmemora que en 1929 los estudiantes de la Real y Pontificia Universidad de México, actualmente la UNAM, se protestaron a favor de la autonomía universitaria. Y por las agresiones que sufrieron los estudiantes a manos de los policías el día 23 de mayo, se decidió usar dicha fecha. Esto según los datos de la Alcaldía Cuauhtémoc. Y llegamos al final de nuestro programa. Vamos ahora a escuchar esta interesante frase. Los grandes inventos del ser humano llevan inmersos un proceso de enseñanza-aprendizaje. Un maestro, una respuesta. Un alumno, una idea. Una idea, un invento. Por ello, cada elemento en su labor tiene un día de celebración. Así, el Día del Maestro, el Día del Alumno y el Día del Internet es motivo de aclamación. Muchas gracias por esta frase. La recibimos con muchísimo cariño. Con esto concluimos. Ánimo, si yo puedo, tú también puedes. Todos podemos. Hasta la próxima.